estamos en... Buenas noches. En el Museo Comunal. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien. Bueno, un nuevo programa de Folclore Entre Amigos. Saludamos a la gente de la región, Caferata, Verabebú, Godeken, Los Quirquinchos. Bueno, ¿por donde todos lados? Por todos lados, donde llega la señal de CL3 Cablevisión. Bueno, volvimos al micro. Dejamos Harlem de... atrás. Dejamos Harlem atrás. Dejamos la torta de durazno atrás. Habíamos anunciado el guiso carrero para la gente del Aeroclub. Estamos lo vamos a postergar. Lo estamos negociando. Pero bueno, ya va a llegar. Ya va a llegar. Y tenemos invitaciones también, bueno, ahí de la Sociedad Italiana, del Club de Cazadores, que no te había dicho. Bueno, qué bien. Recibimos invitaciones, bueno, para hacer algún plato. Bueno. Tenemos que esperar que los días sean lindos. Que sean un poquito lindos, sí. En el Club de Cazadores podemos estar adentro. Sí. En el Aeroclub, a lo mejor en el hangar por también. Ahí. No sé si se podrá, vamos a consultar. Bueno, vamos, hay mucha gente seguidora que le habrá llamado la atención algo así de entrada. Claro, qué sí. Colorido. Pasamos de un verde a un anaranjado. Alegre, pero. Muy alegre. Muy alegre, muy alegre. Bueno, entonces el agradecimiento para Rosita Sorribas. Así es. Que, bueno, nos ha facilitado lo... para que cambiemos de color. Sí. Y sí, muchas gracias a Rosita, que como nos presta las cacerolas, también nos hizo este regalito para que lo usemos. Muchas gracias. Y muchas al gracias. Comienzo, ¿sí? En la introducción esta que recién mostrábamos un poco los ingredientes, también aparecen productos nuevos de Essen en las imágenes, sí. Que, bueno, como recién, o como la gente sabrá, Rosita Sorribas es representante de Essen. Tienen que acercarse a ella. Perfecto. Bueno. Muy bien. No repetimos nada, sería muy, a ver, tonto repetir una receta durante el año. No. Entonces, ¿qué tenemos para hoy, Miriam? Hoy tenemos brochet. A ver. Variedad de brochet. Colorido es amplio. Sí, sí, tenemos acá un rompecabezas, diría yo. Lo estuve estudiando hasta recién. No, ¿qué está va bien. Con qué, y tal? Porque yo recién mirando, hay pollo por un lado, hay algo de cerdo, hay algo exacto. De carne vacuna, pero también hay algo de frutas. Sí, para hacer algo agridulce y algo saladito. Perfecto. O sea, todas las versiones y después, bueno, la imaginación de cada uno, ¿no? Que puede intercalar y mezclar distintas cosas, que según el gusto de la familia, como decimos siempre. Bien. Algunas ideas y bueno, después cada uno lo hace en casa como le gusta. Qué linda alternativa esta de hacer un brochet. Y sí. Por lo general, ¿cómo se calcula esto en el comensal? ¿Es un palillo por comensal? Sí, tal vez dos. ¿Dos? Sí. Sí, yo estaba mirando. Sí. Podríamos calcular dos, pero bueno, está siempre que come uno y el que se come tres. Bien. Hacemos un promedio de dos. Porque los vamos a cortar no tan grandes para que se cocinen más rápido y bueno, y vamos a hacer una variedad. Bueno, así que ¿en qué vamos consiste? A ver cómo sale. ¿Cómo arrancamos? Vamos a arrancar, bueno, lo vamos a cocinar en esta pieza de Essen que es una parrilla. Uh-huh. Vamos a explicar un poquito qué es antes de que esté caliente, porque si no después no lo podemos usar. Esto se saca, ¿ves? Es una parrilla que tiene una canaletita, digamos, alrededor para que la grasa de la carne se escurra por ahí. O sea, se escurre y va a la canaleta y entonces quedan las carnes sequitas. Perfecto. Y esta es la tapa que haría de chimenea. Ah, o sea, sí, es una parrilla, se llama parrilla coperchio. Y entonces vamos a calentar esta pieza. Cuando está bien caliente vamos a ir poniendo los palitos de brochet para que se vayan cocinando. Como son muchos, porque hicimos varias versiones, vamos a ir por tandas. Bien. Haremos algunos de pollo primero y bueno, y así vamos. A medida que los vamos armando, los vamos cocinando. Yo siempre te pregunto, para el que no tiene, ¿sí? Digamos, hoy esta pieza, ¿sobre qué lo podemos poner? Se puede hacer en otra pieza también, la cacerola cuadrada es lo ideal por la forma de los palitos, pero si tienen una sartén redonda, los palitos se pueden cortar al medio, hacerlos más chiquitos para que entren más cantidad, y si no, en el horno. Bien. También se puede hacer en una asadera en el horno. Perfecto. Bueno, ¿comenzamos? Dale. ¿Esto hay me vas que prender? A ayudar. Sí, te ayudo. ¿Esto hay que prender sí, o no? Sí, lo vamos a ir calentando. Bueno, perfecto. Así a medida que están... A ver.
Perfecto. Lo que no dijimos es que estamos en el museo, estamos en el museo de Chañar Ladeado. Un día nublado, frío, pero la bancamos como para poder... No necesitamos el gorrito y las nada orejeras, de todo no. eso que habíamos anunciado, pero no. bueno, día nublado, gracias. Bueno, a Marcelo nos abrió el museo. Después vamos a hacer algunas imágenes y acá estamos desde el Museo de Chañar Ladeado para todos ustedes. ¿Tienen algún nombre en especial estos brochet? No, brochet, ¿eh? Brochet de pollo, brochet. Otra pregunta, ¿el brochet va surtido de carne o va el de pollo, va el de carne, va el de cerdo? No, no, vamos a hacer separados, digamos. En cada palito de pollo por un lado, de cerdo por el otro, sí. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar, decime. Sí, que tenemos bastante trabajo. A ver. Bueno, vamos a cortar la cebolla. Sí. Vamos a hacer primero los de pollo, para no marearnos tanto. Bueno. El de pollo lo vamos a hacer con cebolla, si me acuerdo, pimiento, jamón cocido, que está por acá. Sí. Y le vamos a poner unas rodajitas de ananá, unos pedacitos de ananá también. Bueno, vamos a acordarse. Cebolla, jamón cocido. El ananá. Ananá. Y pimiento, que le vamos a poner de los dos. El pimiento y el pollo. Y el pollo. Perfecto. Exacto. Entonces, bueno. Primero, antes de cortar el pollo, ¿sí? vamos a trabajar con los vegetales. Bueno. Para no ensuciar la tabla. Los vamos a cortar en cuadraditos para armar los brochets. Bueno. Y después cortamos el pollo. O yo podría ir cortando el pollo y vos los vegetales. Como ¿te parece? Vos quieras. Sí, como quieras. Bueno. Entonces, la cebolla, yo te muestro una. La cortamos así. Y así, para que nos quede separaditos los, para que podamos, no quede desarmada, digamos, la cebolla. Entonces, así se puede perforar, exactamente. Bueno. Así en cuarto sería. Perfecto. Y el pimiento en unos pedacitos grandes, un poquito de rojo, un poquito de amarillo. Y bueno, la ananá en unos pedacitos. Bueno, así que mientras yo voy... Manos a la obra. ¿Música vos pedís? Dale. Pedile a Lisandro, como vos quieras. Bueno, una samba. Una chacarera mejor, más alegre. Tenemos listo el panorama para empezar a armar los brochets de pollo. Perfecto. La gente pasa, mira, saluda. Dice, ¿qué hacen estos locos? Realmente. En el museo. Bueno, mirá, van a visitar. No, estamos cocinando. Y no le erraron. Y no le erraron. Bueno. Bueno, vamos a empezar a armar los brochets. Los palitos de brochet, lo ideal es humedecerlos antes de empezar a trabajar.
para que no se astillen, ¿eh? Porque después te podés comer una astillita y es malo, te puede perjudicar, digamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar poniendo un pedacito de cebolla, que va a ser la base del brochet porque va a ir acá abajo. Un pedacito de pollo. Es simple, es un poco complicado preparar las verduras, pero lo demás es fácil. Está. Sí. Un saludo para el Fabricio Saldaña de la carnicería 1500. Bueno, un saludito. Ahí está. Pollo, carne vacuna y cerdo. Y de cerdo. Un trozo de bondiola. Bondiola de cerdo. Bondiola. Es la ideal para esto porque no es tan seca. Uh-huh. Bueno. O sea, los cortes tienen que ser que tengan un poco de grasita para que no se seque tanto. Perfecto. Bueno, así que pusimos cebolla, pollo, jamón y pimiento rojo. Y repetimos la operación, digamos. Perfecto. Sí. ¿Eh? Acá te cedo uno para que. Bien. Cebolla. No mires. Exacto. Cebolla. Y así hasta terminar los ingredientes. Ay, nos olvidamos de un detalle. A ver. Acá. ¿En dónde? En este lugar. Sí. A ver. Va el ananá. Bueno. Que no lo cortamos tampoco. Está bien, está bien. Así que lo vamos a cortar. Suerte que nos acordamos ahora al principio. Sí, sí. Bueno, en la cocina pasan estas cosas. Ya está. Siempre que tenga solución, que no se quemen. ¿Por qué quisiste poner el ananá entre medio del...? Y por la combinación del jamón con el ananá. Perfecto, ahí está. Todo tiene una respuesta. Perché me piace, dice el italiano. Está bien, también. También puede ser una respuesta. Completo, hablamos en italiano, todo. Completito. Completo, somos completos. Completito. Bueno, ¿estás copiando? Sí. ¿Como en la escuela? Tu pedazo de ananá. Uy, sobra. Este lo voy a agarrar antes que me lo quites. Pimiento. Sí, podemos intercalar los colores de los pimientos también, ¿eh? Pimiento y repetimos. Y repetimos. Me quedan... A ver. No. Vos te equivocaste. ¿Yo? Él tiene solo pimiento amarillo ahí. En dos... Sí. Ja, ¿viste? No, pero bueno, en lugar del rojo le puse el amarillo. Ah, está bien, está bien. Está no, bien. No le discutas a una mujer. No. 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 Así que no, acabo la cebolla. No va. No sale. Bueno, las cebollas las desarmamos un poquito para que no queden tan gruesas y se cocinen bien, porque si no, no se alcanza a cocinar. Vamos a terminar con uno chiquitito para que no se nos termine el proyecto. Bien, 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 bien. ¿Cortamos más ananá? Sí. No estamos mareando al. No, porque al televidente, ahora, ahora se lo vamos a mostrar y la gente se va a dar y lo va a entender. Enseguidita. Muy bien, hermoso. Hasta tres trozos, entonces vamos, tengo que encimar un poquito más yo. Claro, te faltaría una cebollita. Me estaría faltando ahora otra vez cebolla. Cebolla. Como buena compañera te voy a ayudar. Otra vez pollo. Un pedacito es que acá de jamón. La cocinera. Si no voy a quedar mal yo. Claro. Ahí va el jamón, el ananá y le vamos a terminar con un pimiento rojo. ¿Podemos tomar un mate mientras? Sí, podemos tomar un mate. Que venga la cebadora, por favor, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quedó claro? ¿Lo repetimos? ¿Repetimos? Dale. Cebolla. Cebolla. Pollo. Anote, señora. Claro. Y señor. Claro. Cebolla, pollo, jamón, ananá y pimiento. Y repetimos la operación tres veces. ¿Qué tal? Hermoso. Bueno. Bueno, esos dos. Y no sé si querés que hagamos otro de pollo y después seguimos con otro gusto o ya pasamos a otro. ¿Querés que hagamos uno más de pollo? Dale, así los ponemos a cocinar juntos y bueno, después explicamos. Entonces, cebolla. Sí. Cebolla. Eso va con música. Pollo. O pollo. Que tenemos ingredientes. También se dice así. Gracias. Pollo o pollo. Pollo.
Ahí. El ananá. El ananá. Y el pimiento. El pimiento. Hasta ahora no condimentamos nada. Nada. Y volvemos a repetir. Ajá. Cebolla. Cebolla. Pollo. Pollo. Apretalos un poquito para que entre nosotros. Pollo. Jamón. Uh-huh. Ah, nos quedamos sin ananá. Yo te dejé el jamón ahí. ¿Qué tal están los mates? Muy ricos. Bueno, agradecemos entonces a Carmen. A nuevamente. Carmen que no se haga mate. Firme. Firme como rulo de estatua. Bueno, bien. Repetimos. Y repetí, repetí. Cebolla. Cebolla. Pollo. O polio. Acá tenés un pedacito de jamón. Un pedacito de jamón. De ananá. Ananá. Y cerramos. Ajá. No tan arriba porque cuando las vas a dar vueltas se te van a Bueno, escapar. Este puede quedar sin pimiento. Sí, sí, puede ser. Qué coloridos que quedan. Muy lindos. Alegrones. Bueno, le vamos a poner a cocinar mientras. ¿Qué te parece? Mientras armamos los otros. Me parece bárbaro. Me parece así bárbaro. Así no le hacemos tanta mezcla. El señor Catu Cassioni tiene unas ganas de ya cocinarlo y entrarle. No me digas. Sí, falta un ratito todavía. Sí, cuando se pone así con la cámara, va de un lado para el otro. Se pone nervioso. Sí, se pone nervioso y... No es necesario mucho aceite porque, como verás, tiene las... En dijiste que el aceite se va. Uh-huh. Se escurre, así que lo vamos a pincelar un poquito para que le dé un poquito de sabor, nada más. Lo vamos a poner sin salar. Que se vayan cocinando los de pollo. Podemos hacer las distintas tandas y después, antes de comer, acomodarlos todos juntos y poner el fuego despacito para que se vuelvan a calentar. Perfecto. O sea, ponemos cocinamos una tanda, la sacamos y hacemos la otra así, después todos juntos para que estén calentitos todos a la hora de comer. ¿Qué tiempo tiene que estar esta pieza calentándose? Porque hace unos 5 minutos que estuvo ahí solita. Sí. Yo diría 5 o 10 minutos más o menos. Diez, depende también. La hornalla, sí. Bueno. Vamos a preparar un chimichurri que lo vamos a ir condimentando con esto. Lo dejaba para el último, pero como los vamos a cocinar por tanda, lo vamos a hacer ahora. Un chimichurri sencillito con orégano seco, provenzal, sabora, o mostaza sería, y le vamos a agregar aceite de oliva. Uh-huh. El aceite de oliva se cristaliza por el frío. Como por la eso miel. Está así, sí. Uh-huh. Aceite de oliva y limón. El limón lo tenemos que exprimir, así que lo vamos a hacer todo en cámara. Así que es sencillito, orégano, provenzal. Ahí está, repetimos. Sí, orégano, provenzal, sabora o mostaza, limón y aceite de oliva. Perfecto, con este chimichurri condimentamos todos. Todos. Sí. Perfecto. Lo vamos a ir pincelando. Bueno. Ya ahora habría que darle una pinceladita. Sí. Ahora lo vamos a salar del otro lado y lo vamos a condimentar. Así que si querés destaparlo, a ver sí. qué pasó. Me gustaría que ya esté la televisión con aroma, entonces la gente sí. puede sentir este Se olorcito. Se siente el olorcito. Hay que tener cuidado con... ¿Querés apoyarla acá? Apoyamos, perfecto. Con la tapa, de no apoyarla sobre la mesada fría, por ejemplo, de la de mármol, porque es vidrio, entonces necesita cuidados. Bueno, los vamos a dar vuelta a ver qué pasó. ¡Wow! ¡Qué bien! Va tomando color. Muy lindos. Ahora salamos, si el viento no nos lleva Recién a la sal. Ahora, Lisandro. Recién ahora salamos. Recién ahora un poco de sal. Un poco. Y le damos... En el pincelito, podemos hacer un pincelito con una ramita de romero y unas hojitas de laurel, armamos un pincelito y con eso pincelamos las carnes. Pero bueno, como no tenía la quinta cerca,
traje pincel. Ahí está. Lo volvemos a tapar. Y unos 10 minutitos más del otro lado. Perfecto. Yo bueno, siempre agradezco al señor Cassioni en la cámara. Sí. Creo que no hubo receta que no haga... Que no haya probado. Aparte, que no hayamos agradecido. Y al señor Di Filippo en la edición. Qué arma los míos. Bueno, vamos a seguir entonces con los de cerdo. Los palitos, que sí, recordamos que tienen que humedecerlos otra vez, para si alguien se lo perdió. Y vamos a poner, este lo vamos a hacer agridulce. A ver. Así que el cerdo lo vamos a enrollar en panceta, Bueno. Pancetitas de panceta, digamos una vueltita, así, y después enganchás todo junto. Perfecto. Esto va a ver si, para los a ver si te puedo copiar. Dale. El cerdo entonces lo enrollamos en la panceta. En esta ocasión es bondiola, bondiolita. Bondiolita de cerdo. Sí. Nos olvidamos de cortar la manzana. Bueno, no importa. Mientras más. Sí, perfecto. Le vamos a poner manzana verde con la cáscara, pero sin la semilla. Vamos a sacar la semillita. Por acá tengo. Estamos en el Museo de Chañar Ladeado con el micro de cocina, aquí de Miriam. Folclore entre amigos desde Chañar Ladeado para toda la región, preparando unos brochet. En la parte que le va a continuar a estos brochet, que van a ser de frutas, también estuvo colaborando Carolina. Sí, por supuesto. Estuvo batiendo un poco. Sí, ayudante de cocina. Ayudante de cocina, bueno. Bueno, le vamos a poner un cubito de manzana verde. Ahí. Vamos a cortarlos. En realidad diría que así, digamos. Perfecto. Pero bueno. ¿Cuál es el motivo? Estético. Sí. Ay. Estético, esa sería la palabra. Bueno, y una ciruelita. Una ciruela sin carozo. O sea, todo agridulce vendría a ser, ¿no? Panceta, manzana y ciruela. Eso es lo que lleva, en este caso, el de cerdo. Si en casa lo quieren hacer con cebolla, pimiento, ananá y todo lo que le pusimos al de pollo, tranquilamente se puede hacer. Bueno. Eso es cuestión de gusto. Que quede a criterio. Exactamente. Y si quieren hacer el pollo con manzana verde, bueno, también. También. Bueno. O sea, es las distintas ideas, después en casa hacemos como les gusta. Bueno. Perfecto. Bueno, la panceta te paso. Sí. Así. Así armamos todos los de cerdo. Música. A esto le pedimos música, entonces, bueno. Por favor. Puedo, a ver, ¿qué podemos pedir? En algunos micro de cocina hasta jazz. Sí. Hemos puesto, ¿y por qué no, entonces? Seguro. ¿Algo de jazz? Dale, dale. Bueno, Lisandro. Nos hacemos renegar un poquito. Mientras nosotros vamos preparando entonces estos brochets, en esta ocasión de cerdo, de bondiolita de cerdo que tiene manzana verde y que contiene ciruela. Y panceta, que sería el agridulce, un poco de jazz, por favor. Thank you.
propongo algo, Miriam. Sí. Ya que, digamos, ahí ya tenemos... una clase. Tenemos de una clase y tenemos de otra clase. Sí. Pero para que, como vos a veces decís que la cocina es divertida también... Sí, exacto. Si vamos hacemos a jugar uno, un poquito. Ahí está. Entonces al cerdo lo podemos combinar también con un poquito de cebolla. Dale. Con un poquito... ¿eh? A vos te dejo la imaginación. Bueno, vamos entonces. Cerdo. Sí. Pimiento rojo. Sí. ¿Y ahora? Ciruela. 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 ¿Le vas a poner manzana? ¿Le pongo manzana? Como quieras. ¿Estás usando tu imaginación? Le pongo manzana. Le pongo manzana. Y le pongo... y le pongo... la gente gracias. Nos saluda, gracias. Y la gente... y ya me desorientaron porque tuve que saludar y seguir explicando. Y le pongo pimiento amarillo. Bueno. Ahí está. Igual yo le pondría antes del pimiento amarillo uno de cerdo y después el pimiento amarillo, ¿vos sabés? Pero está bien, perdón. Cierto que no tenía que opinar. No. Era tu imaginación. No, perdón, bueno, perdón. Bueno. Ahí está. Ahí. Y ahora sí, el pimiento amarillo. Y el pimiento amarillo. Y la ciruelita. Y... muy bien. Ahí está. Bueno. Y uno de manzana. ¿Pasés de dos? Cada vez lo está haciendo más chiquitos. No. Bueno, pero digamos. Pero tiene más verduritas. Ahí está. Lo pueden hacer los chicos esto también. Sí. ¿Viste que dijimos? ¿Seguro? Uy, dejamos pasar el día del niño, no. Exacto. Esto nosotros bueno. Vamos a festejar este domingo. Este el día domingo. Del niño. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto lío? Bueno. ¿Quedó mezquino o no? No, no. Quedó distinto. Distinto. Exacto. Perfecto. Bueno. ¿A la hora? Está. Ahora vamos a hacerlo de vaca, de carne de vaca. Uh-huh. ¿Y queda mal si alguno pone las tres opciones en un broche? De carne te hablo. Combinar, digamos, o no, o queda muy mezclado. No. ¿Cómo no, lo no. ves vos? No, se puede, si se uno puede. Agarra y dice, yo le pongo pollo, le pongo cerdo. Está y bien. Le pongo de vaca y aparte todas las verduras. Sí, está bien. ¿Está no bien? Hay problema. Sí, está bueno. Bien porque se cocina todo al mismo tiempo, así que tienen los mismos tiempos de cocción. Que perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos a hacer el de vaca. A ver. Le vamos a poner, primero vamos a buscar los palillos. Uh-huh. Que tienen que estar húmedos por las astillitas. Sí, por las astillitas. Sí. Vamos a revisar Dale. Los de pollo que no se nos quemen. Esto una sola barnizadita hay que darle, no barnizada, una sola... sí. Barniz no, por favor. No. De este lado no está condimentado. ¿Te acordás que lo salamos de un solo lado? Me acuerdo. Guisando, ¿te acordás que era de un solo lado? Bueno, lo vamos a repetir. Del otro lado, le vamos a salar un poquito porque son chiquititos. Viste que se van reduciendo. Y le vamos a dar otra barnizada, diría el Seba. Otra barnizada. ¿Esto qué contiene? Mostaza. Orégano seco. Sí. Provenzal. Provenzal y aceite de oliva. Y limón. Ahí está. Es el olorcito está sí. Espectacular. ¿Eh? ¿Cómo dijiste? El olorcito, claro. No, esto está bárbaro. Cuando lleguemos a la receta, sí. Nosotros al repetirlo, la gente ya prácticamente la va a tener. Sí, sí. Vayan anotando porque va a ser larga la receta. Bueno, ahí está. Muy bien. Ahora nos vamos a organizar para la carne de vaca. Bueno. Y nos vemos en el próximo bloque. Todavía. Seba, antes de armarlos de carne, vamos a sacar los de pollo que ya están listos y ponemos los de cerdo. Perfecto. ¿Eh? Esto como en me acuerdo, digamos, en las recetas que habíamos hecho todo con pera, sí. Que la gente vaya prestando atención porque a veces, digamos, algo se va cocinando mientras se va haciendo sí, otra cosa. Para que no se les mezcle. Claro. Entonces, al tener hoy tres variedades de lo que es de comida de brochet, tenemos el plato terminado del primero. Del pollo. Exactamente. Bueno, lo vamos a sacar. Sí. Porque ya están. Lo ponemos acá.
Como les decía, después los ponemos todos juntos para calentarlos a la hora de comer. Perfecto. Voy a ponerlos ahí, así Catu los ve bien. Ahí estamos, Catu. Y simultáneamente vamos a poner los de cerdo. Ahí los está. Agridulces serían. Sí, el fuego va bien, ¿no? El fuego va bien. Estamos en el museo de Chañar Ladeado con los brochets. Bueno, estamos. Vamos al de vaca, que lo vamos a hacer salado, no, no le vamos a poner nada dulce en este caso. Así que le vamos a poner cebolla, carne, porque empiezo por cebolla, carne, pimiento, para complicarte. Dale, yo y te vamos voy copiando. A poner, mis amigos. Tus amigos, los champiñones. Champiñones, bueno, entonces dijimos cebolla. Cebolla primero, la vamos a poner así, al revés. Bueno. Porque así queda el lugar para la carne. Perfecto. También una manía. Está bien. Así queda dentro de la cebolla. Le vamos a poner un pedacito de pimiento y un champiñón. Y un champiñón. Un champiñón. Ah, se rompen un poquito. Vamos a agarrar otro. Ahí está. Cebolla. Vamos a pedir otro tema. Y vamos a tener que pedir otro tema. O sea que pediste una zamba antes. Una chacarera. Ah, cierto. Una chacarera. Y bueno, vamos con la zamba. Y ya pusimos algo de jazz también. Sí. Entonces, bueno. ¿Vamos con la zamba? Dale. Dale, Lisandro, por favor, mientras nosotros armamos esto. Están doraditos. Bueno, vamos a salar. Cierto. Para Lisandro que lo mira por TV. Sí. Primera salada. Sí, sí. De esto. De estos acá. Sí. Bueno, lo damos vuelta y después lo pincelamos. Ahí al revés. Que no se nos vaya el fueguito. Claro, eso siempre nosotros a veces lo quisimos aclarar en su momento. Cocinar al aire libre cuando uno necesita algo de calor a veces se hace, no es tan fácil, pero venimos bien, ¿eh? Sí, sí. Un poquito más, un poquito más lerdo, pero bien. Bien. Claro, se lleva un poquito la llama, pero bueno. Se lleva un poquito la llama el vientito. Fíjate, bien. Yo acá estoy solamente barnizando la carne. La carne. No las manzanas. Bueno. No me gusta. Entonces lo hacemos así. Perfecto. Bueno. Otro ratito y ya los tenemos. Y ya tenemos listos los de carne para ponerlos a cocinar. Esto le dijimos a la gente que era cebolla, carne de vaca, pimiento y champiñones. Bueno, entonces en un ratito ya ponemos los de vaca. Bueno, sí. No, fuimos acomodando nosotros la mesada. La mesada. Sí.
Para la gente que agarró empezado, estamos en el, que agarró el programa por ahí Sí. empezadito, estamos en el Museo de Chañar Ladeado con los brochets. Tenemos cocinado los de pollo, los fuimos combinando con vegetales. Sí. Y aquí tenemos los agridulces que ya están Sí, listos. sí. Ya están doraditos del otro lado, así que ahora los sacamos y ponemos los de vaca. Bien. Otra tandita. Viste que en 10 Perfecto. minutitos está Sí, listo el brochet. sí. Son de rápida cocción. Yo recién te decía que el que se le anima a la parrilla, Sí. despacito también lo puede hacer. Va a tener Sí. que tener algunos los pinches Sí. o un alambre limpio Ah, sí, también puede ser. para poder ir haciéndolo y animarse a la parrilla. Sí, es en También, por ahí realidad. cuando tenés mucha gente, esto también es lindo. A lo Sí, mejor en la hacer una parrilla, variedad de brochetes a la parrilla. claro, y lo haces grande, más largo, y Sí. lo vas Sí, sí, bajando sí, por sí, ahí. sí. No, incluso el pollo también se puede hacer con hueso, digamos, las presas de La presa pollo entera. Ajá. intercaladas Bueno, con verduras más ahí sería grandes. rendidor. Sí, y ahí lo calculas Está mejor. bien, está bien. Bueno, y la yapa vendría a ser los brochets de postre. Son distintas clases de frutas que ya las traje hechas porque era una yapita, digamos. Que van a ir acompañados con crema chantilly. Lo único que necesitaríamos es alguien que la bata la crema chantilly. Oh, por ahí anda Tengo ganas. Carolina, ahí está. Vení, Caro, vení. Por suerte que Vení. tenemos Acá secretaria. ponete. Bueno, ¿qué estuviste batiendo? ¿Qué te hizo hacer, Miriam? ¿Batir? Sí. Bueno. Bien. Ahí habíamos puesto crema y azúcar impalpable y la Caro batió y batió hasta que se hizo crema chantilly, ¿eh? Perfecto. Para que vean que hasta una niña puede hacer crema chantilly. Esto es lindo, esto es didáctico también. En vez de Sí. hacer una ensalada de frutas, poder hacer un Unos broché brochets. Es con de decorativo. claro, colorido, Sí. entretenido y Entretenido. sano. Lo pueden hacer los Ah, chicos. lo dije todo. Qué bárbaro. Son ¿Qué nivel? geniales. Bueno. Bueno, te cuento que están marinando, le podríamos decir. Están sumergidos en un almíbar que se hace con jugo de naranja, 200 centímetros de jugo de naranja y 100 gramos de azúcar. Se pone en una cacerolita, en un jarrito, a hervir el jugo de naranja con el azúcar. Cuando hierve, hay que dejarlo 3 minutos hervir y apagar el fuego. Perfecto. Ese almíbar es el que está de fondo en las brochettes. Y después armamos los palillos que tienen. En este caso, ¿no? Porque es fruta de estación la receta. Pero como fui a la estación y no había nada, entonces traje Tuviste lo que que... encontré. Está bien. En la época de invierno hay pocas frutas, así que bueno, hay que hacerlo con lo que encontramos. Tenemos frutilla naranja, manzana y pera y kiwi. Y le pusimos un toquecito de queso que con el almíbar queda riquísimo. Muy bien, esa no la tenía, un trozo de Ah, queso. sí, va a haber que probarlo Y entonces. sí, sí. Bueno. Así que después en el plato terminado ponemos una brochette, que sería una porción de postre con una cucharada de crema chantilly. Perfecto, ¿Te parece? ¿De postre? perfecto. Bueno, Sí, me parece bárbaro. ya Nosotros vamos. tenemos esto Sí. Cocinando y bueno, tenemos solamente que esperar Que se cocine. que se cocine. Exacto. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias, señorita. Eso Carolina. deja. Este lo dejamos ahí. Y ya no, después lo sacamos. Vale. Dejamos acá, total. ¿Y ahora vas a mandar un Ahora. saludo? Bueno, y Sí. mientras esperamos aquí en el museo de Chañar Ladeado, estamos terminando prácticamente el plato, ya se viene la receta. Carolina tiene algún mensaje, algún saludo. ¿A quién querés saludar, Caro? Que están en casa. Bueno, ¿a alguien más? No. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señorita. Chao.
Bueno. Bueno, ya tenemos listas las brochetas de carne, que ya las vamos a sacar. Uh-huh. Y vamos a preparar una ensaladita para acompañar todo esto. Está bien. Este es un centrifugador de verduras, de ese. Ponemos la verdura limpia acá adentro. Y después hacemos esto. Mira qué lindo chiche, ¿viste? Oh. Y queda sequita. Porque está bueno que en una ensalada la lechuga o la hoja esté seca, porque así no resbala el aceite y queda bien condimentada. Perfecto. Perfecto. Así que vamos a poner la lechuguita, esto queda así, uh-huh, un canastito. ¿Qué contiene esta ensalada? Ahora no contiene nada. No. Todavía. Vamos a poner un poquito de más para que alcance para todos. Podemos guardar esta lechuga así en la heladera seca y se conserva por mucho tiempo, limpita. Bueno, y ahora vamos a hacer una limoneta, porque tiene limón, uh-huh, y si no sería vinagreta, si tuviera vinagre. Le pusimos anchoitas picadas, que ya trajimos todo de casa, ajo picado, sal, como para condimentar la ensalada, y le vamos a poner aceite de oliva. Perfecto. Es 3 cucharadas de aceite, la proporción, ¿no? Y una de limón. Bien. Esa sería la proporción para una buena, para un buen condimento. Bien. Bueno, así que después este condimento puede quedar hecho y guardado en la heladera y usarlo cada vez que consumimos ensalada. Está bien. Se puede preparar un medio litro, sí, como para tener y guardar en una botellita, en un frasco, tenerlo preparado. Y después, cada vez que ya tener el condimento listo, está bueno. ¿Me da permiso para revisar esto? Sí. Bueno. Esta ensaladita. ¿Cuánta gente nos saludó hoy que pasó por acá? Por la calle Italia. Uh-huh. Lo vamos a mezclar. Muy bien. ¿Querés? Lo sacamos nomás. ¿Esto está? Sí, ya está. ¿Eh? Lo sacamos y ya tenemos todo listo. La variedad. Me quedó un champiñón. Sí. Lo vamos a sacar. Y alguien se lo va a comer. Y seguro. Bueno. Seguro. Apagamos. Apagamos. Ahí está. Y cerramos el micro de cocina con este panorama. Sí, porque tenemos. Bueno, ahora vamos a ir al un poco al postre, pero sí, para que la gente sepa lo que se fue haciendo. Uh-huh. Brochet. Brochet, variedad de brochet. De pollo. Sí. Tenemos agridulce. Sí, el de pollo, acordate, tiene ananá también, algo de agridulce. El de pollo tiene ananá. Sí. ¿Vamos a repetir? Bueno, dale. Total, lo tenemos a la vista. Cebolla, pollo, jamón, ananá y pimiento. Exacto. Perfecto. Y el agridulce. Sí. Te lo dejo. Bueno, el carne de cerdo con panceta, uh-huh, manzana y ciruela. Bueno. Hicimos uno de invención. Ah, sí. Como un recreíto nos tomamos y hicimos uno que tiene abarca, sí, un poquito de cada cosa. Y bueno, este que tiene carne vacuna, uh-huh, bueno, primero cebolla, carne vacuna, pimiento amarillo, champiñones. Ahí está. Sí, ese es todo saladito. No, yo te decía que en el momento de la preparación de los brochet, cuando queda un poquito de cada cosa, se arma, sí, uno o dos con lo que queda. Con lo que queda para poder terminar. Para aprovechar todo. Y te dejo que recién lo dijimos. Sí. Pero para repetir lo de la ensalada, para, sí, acompañar. Bueno, es lechuga repollada y tiene una limoneta de anchoas en aceite picaditas, un dientito de ajo y limón y aceite de oliva y sal. Mezcladito y se condimenta arriba con de la ensalada. Bueno, Miriam. Bueno, ¿te gustó? Me encantó. Aparte, es sencillo. Sí. Rápido de cocinar. Sí, ágil, sí. Algo variado. Sí, que está al alcance de todos, porque bueno,
algo de todo lo que tenemos acá tienen en casa, Sí, realmente. sí. O se consigue más fácilmente. Yo te decía que se puede combinar como a uno más le guste. Hoy vos nos diste un panorama de tres estilos de Sí. brochet y después cada cual lo puede combinar con la, en este caso, con la verdura que quiera Sí. y acá con la fruta Con la fruta que que uno sea. quiera. Estaba pensando que también se pueden hacer de carne de pescado. Solamente que como hay que cocinar la parte, bueno, por eso no traje. Pero también se puede hacer cubitos de pescado, tomate, generalmente se le pone a, que no usamos acá tomate, a los de pescado se pueden combinar con tomate y bueno, y cebolla también. Bien. Sí. No, te pregunto ahora por el plato terminado de lo que es el broche de frutas. Sí, sería una porción abundante de los brochets, porque con uno estaría bien, pienso yo. Pero como tal, esto es todo sano, Sí. podemos comer. Salvo la crema chantilly. Tiene un trocito de queso ahí que Sí. no lo tenía en este coso y debe ser Sí, muy rico. muy rico, sí. Mojarlo con el almíbar del que te conté antes, de jugo de naranja, quedan muy ricos. Así que acá tenemos frutilla, naranja, kiwi, manzana, ananá y el pedacito de queso. ¿Eh? Perfecto. Y una cucharada de chantilly hecha por Carolina. Ahí está. Bueno, este es el plato terminado del brochet de frutas. Bueno, Miriam, Bueno, ¿cómo la pasaste? bárbaro, Siempre te bárbaro, pregunto porque sí, nosotros a mí me encanta. nos divertimos bastante acá en el canal también compaginando, musicalizando esto acá. A veces tenemos discusiones también. Sí, Está bueno se tenerlas. reirían de las metidas de pata, a lo Es que mejor. las hay, es que las hay, pero bueno, eso quedará, será un material para fin de año. Ya veremos. Estamos en el, finalizamos en el museo de Chañar Ladeado, día gris, con frío, pero No, pudimos lindo, hacerlo lindo. afuera. Demasiado por los días que tuvimos de mucho frío, hoy está respetable. Bueno, quedan pendientes lugares, Sí, recetas. recetas. Cosas por comentar, cosas por aprender, así que bueno, Tenemos todo el año por delante, medio año por tenemos medio delante. año por delante, pero bueno, por el momento, bueno, muy contento y gracias por esto que nos vas enseñando a nosotros. Bueno, espero que les guste y que les sirva a todos. Bien, el agradecimiento para Rosita Sorriba, Sorribas, sí. y le ganó de mano porque este hombre, Roberto Ricciardi, Sí. él ya prácticamente tenía, no sé si ¿Los delantales? estuvo a punto de tener. Ahora, cuando vea este color anaranjado, va a Claro. querer. Hacer algo mejor, Sí, seguramente. prácticamente ya los debe tener comprado. Así que en cualquier momento tenemos Aparecemos el dental de él. el obsequio de él. Bueno. Miriam, muchas gracias. Te invito a ver lo que hay en esta parte de atrás del museo que está muy lindo acomodadito. ¿Sí? Bueno, Bueno, dale. vamos. Vamos.